Yo sé que para la comunidad gitana realmente Europa suena algo lejano, sigue sonando algo muy lejano y prácticamente algo inalcanzable. Y realmente eso no es así porque desde Europa, desde Bruselas y desde personas como Jordi facilitan que realmente la cercanía de las instituciones europeas sea una realidad, que la voz de la ciudadanía realmente tenga peso, tenga representatividad, y no solo la voz, sino también las iniciativas. Y ya no digo nada más, dejo a Jordi, que realmente es el experto y la persona que nos puede ilustrar. Muchísimas gracias, José Luis. Buena temporada, buenas tardes. Muchas gracias a los amigos de Manhattan por haberme invitado. Y primero que nada, pedir disculpas dobles. La primera por el error. Los jueves tenemos sesión en Bruselas o en Estrasburgo, por tanto, los jueves yo no puedo estar aquí, pero por alguna razón me equivoqué y le dije a los compañeros que vendría. Sí que ha tenido que ser un viernes, así que quiero pediros disculpas. Y segunda disculpa, porque realmente yo no soy un experto. Tengo toda la voluntad del mundo, pero hay expertos. Vosotros sois los expertos en la realidad del mundo gitano, del mundo roma. Y por tanto, los políticos, lo que no tenemos que hacer nunca es travestirnos y pensar que nosotros sabemos cuáles son los problemas de la gente. La gente ya sabe cuáles son sus problemas. Nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente ayudarla y sencillamente aprovechar que estamos en un espacio de decisión para ayudar a nuestra gente. Ha comentado antes nuestro compañero la jornada que tuvimos allí en Bruselas, intensa. No teníamos mucha experiencia, era la segunda que hacíamos, así que nos hicimos un poco lío con los horarios. Les tocó jugar un madrugón de esos espectacular y coger unos aviones que nadie toma normalmente y bueno, pagaron un poco por esta inexperiencia. Les sale mal porque los demás ya tienen unos aviones normales, pero no es que fuéramos un traje. Es que todavía no sabíamos cómo iba. Bueno, en aquella jornada nosotros insistimos en que el Parlamento Europeo es de la ciudadanía europea y por tanto es de todos. Y como ha comentado ahora el compañero, nadie debe ser discriminado ni de etnia, ni de lengua, ni nada por el estilo. Y es importante que haya más jornadas como esa, que se organicen y que los romas, los gitanos, estéis en el Parlamento Europeo y sintáis que aquello es vuestra casa. Hay un tópico que se repite mucho y que yo creo que es muy interesante, que lo cita mucho Juan Diego Ramírez Heredia, el primer eurodiputado gitano, persona que ha transmitido mucho las necesidades del pueblo gitano, y que él cita a Montergras cuando dice que si realmente hay un pueblo que es europeo, es el pueblo romo, porque es el único pueblo que realmente no ha entendido de fronteras y no ha entendido de barreras, sino que todo lo contrario, ha hecho de Europa su espacio natural, su espacio natural. Ese tópico me gusta utilizarlo porque no debemos olvidar cuál es el lema de la Unión Europea. Yo creo que casi nadie lo sabe, no voy a hacer el examen, casi nadie lo sabe, pero el lema de la Unión Europea es unidad en la diversidad. Y por tanto, está claro que en la unidad lo ganamos, pero está claro que la diversidad es la clave de Europa. Europa es muy diversa, tiene muchísimas lenguas, tiene muchísimos pueblos, y tratar de uniformizar a la gente es lo que ha traído siempre las desgracias, las guerras y las muertes en Europa. Los romas son los romas, y no tienen que ser otra cosa que esa. Tienen que, obviamente, tener toda la absoluta igualdad, todos los derechos de todos los ciudadanos de Europa, pero no debéis renunciar a ser aquello que sois. Y creo que ese es el equilibrio en el que Europa tiene que trabajar. Yo me pregunto si alguien puede imaginar una Europa sin gitanos. Eso no es Europa, eso es otra cosa. Pero eso no es Europa. Aquí cada uno es imprescindible y cada ingrediente falcuchero, ¿vale? Cada ingrediente hace que finalmente el plato sea el que nosotros queremos. Por eso mismo, a veces, cuando me sugirió el tema un poco de la charla, José Luis, aquello de espacios de participación de los romas en Europa, a veces surge una pregunta, diciendo, bueno, pero que los gitanos tienen que tener un estatus especial, no somos todos ciudadanos iguales, ¿por qué tiene que haber una preocupación especial por ellos? Esa es una pregunta trampa. Esa es una pregunta trampa, porque estamos partiendo de una situación que no es la real, y es que todos tenemos una igualdad de ciudadanía, y no es cierto, porque la comunidad gitana sigue siendo objeto de discriminación. Y por tanto, si tú no ayudas al discriminado de una forma especial y no le das un apoyo mayor al del resto, estás todavía profundizando en esa discriminación.
Por tanto, cuando hablamos de programas europeos para apoyar la escolarización de los niños gitanos, o cuando hablamos de programas europeos para buscar espacios de trabajo para las poblaciones roma, no tenemos que caer en la trampa que muchas veces grupos de extrema derecha, grupos xenófobos, grupos racistas nos dicen de por qué a esta gente se dice que no somos todos ciudadanos, tengamos todos una igualdad. Pues tenemos que hacerlo porque todavía no hemos conseguido esa igualdad. Y ocurre en Europa muchísimas veces, y sobre todo los medios de comunicación contribuyen a ello, que nos dejamos llevar por las tragedias del momento, por la urgencia, y nos olvidamos de lo importante, de lo que está en la base. En estos momentos se está hablando mucho, ante la crisis de los refugiados, de la respuesta racista que está dando Europa. Y es verdad, cuando nos dicen es que nos invaden muchísimos refugiados. A ver, donde invaden muchísimos refugiados es en el Líbano, es en Túnez. En Túnez hay 5 millones de habitantes y 1 millón de refugiados libios. Eso es un problema de refugiados. Pero que 200.000, 300.000, 400.000, medio millón de personas entren en Europa con 500 millones de europeos, eso no es un problema de refugiados. Eso es un problema de mala fe y de no querer acoger a aquellos que están sufriendo en tu seno. Ese es el problema urgente, y entonces se está hablando de cómo Europa reacciona de forma racista contra esta gente que viene, pero nos olvidamos del problema importante y de la realidad, que es que en estos momentos la etnia, el colectivo que todavía despierta más racismo en toda Europa, sigue siendo el pueblo roma. Por encima de los refugiados, por encima de los inmigrantes, por encima de toda la gente que viene de otros espacios. Y en ese es el espacio que tenemos que trabajar, no de una forma urgente apagando el fuego, sino de una forma permanente, apagando el fuego y además dejando que no se vuelva, que no se vuelva a encender. Por eso me parece muy importante que la semana pasada, en el pleno de Bruselas, los plenos del Parlamento Europeo se hacen en Estrasburgo y a veces se hacen en Bruselas, este fue un pleno excepcional de hace 2 semanas, se aprobó un texto sobre medidas para evitar discriminación en el que figuraba, y creo que es la primera vez que figura de una forma muy clara y muy concreta, y eso fue gracias a Soraya Pos, la diputada gitana sueca que estuvo con nosotros en las jornadas y que es una persona muy, muy, muy activa, muy activa. Figura de una forma muy clara la condena de Europa a la gipsifobia, a la gitanofobia, que tiene que ser considerada como un delito y como un delito específico. Porque si no, no tenemos armas legales y no podemos denunciar qué es lo que ocurre. Es importante que el problema por lo menos se reconozca, aparezca ya en un texto legal. Porque hasta entonces, ha comentado Isaac, ha citado la expresión la gitanofobia. La utilizamos, la utilizan muchos estudiosos, muchos sociólogos, pero si no aparece en un texto legal como algo que debe ser condenado, a partir de ahí es muy complicado actuar. Ahora podemos actuar para conseguir lo que ha comentado también Isaac, igualdad ciudadana. Y un ciudadano no es un residente, y ahí me voy a lo que ha comentado nuestro primer compañero. Un ciudadano es una persona que tiene derecho y lo ejerce a participar en el gobierno de las instituciones, en el gobierno de la cosa pública, en su propio gobierno. Y hemos caído en una, yo creo que es una deriva desde hace mucho tiempo, medio paternalista, medio interesada, de que los roma sean ciudadanos no activos, sean aquellos sobre los que se ejercen las campañas, las ayudas, pero no sean ellos mismos, no sean vosotros mismos los que deciden cuáles son las campañas o las acciones a tomar. Por eso, yo reivindico la ciudadanía en el sentido pleno de la palabra. Un ciudadano es aquel que participa, es aquel que ejerce, que tiene poder y que rige su propia forma de hacer las cosas. No es aquel al que se le dice lo que hay que hacer. La diferencia entre esto es un ciudadano y un súbdito o un residente. Y si todos queremos ser ciudadanos, todos tenemos que tener esos derechos a la participación. Se me ocurren muchas ideas para trabajar contra la discriminación. Vosotros seguro que tenéis muchísimas más y que las habéis trabajado con profundidad, pero a mí, que vengo del periodismo, he sido periodista durante toda mi vida, sigo siendo periodista, cuando uno trabaja de periodista es como si cayera envenenado por un veneno que jamás se le va a curar, y siempre la mirada crítica está ahí. Nunca os creáis una versión oficial, yo le decía eso a mis alumnos en la facultad, y ahora que yo hago versiones oficiales tampoco me las creo, tengo que mirar siempre qué hay en la página de detrás. Como periodista,
periodista hace muchos años que me enrolé en el grupo de periodistas contra el racismo y cada año recibo ese fabuloso dossier sobre el mundo gitano en la prensa española que edita el grupo de investigación de Unión Romaní, donde se analizan cuáles son las noticias que han aparecido a lo largo del año y cómo se han tratado. Y cada año, por desgracia, cada año tenemos los mismos problemas. El problema fundamental es que las fuentes originales no se consultan, que los romas no tienen voz en las noticias. Se habla de ha habido no sé qué, ha habido no sé cuántos, pero no se interpela y no se recoge la noticia de la persona o del grupo afectado. Seguimos con los mismos topicazos, con aquellas palabras, el clan, el patriarca, aquellas palabras que ya son una forma de estigmatizar ellas mismas y que lo único que hacen es contribuir a generar, a crear y a mantener ese tópico que lo único que genera es discriminación y que mantiene esa misma idea. No voy a hablar de otros programas de televisión que vosotros ya conocéis y que supongo que habéis analizado y criticado como todo. Yo estudié en la Universidad de Valencia, estudié en Burjassot, en nuestro pueblo, el colegio, luego estudié en el instituto y luego estudié en la Universidad de Valencia. Y muchos años después, un poco por aburrimiento y por romper con la rutina, estudié en una universidad de Portugal. Y solo cuando estudié en la Universidad de Portugal, me vino en un libro de texto que yo tenía que estudiar, no me acuerdo cuál era, Historia de Portugal, que no me acuerdo la asignatura, la historia de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Cómo llega, cómo tal, si luego final del 14, 15, su evolución en la sociedad, sus trabajos, su tarea, la recepción de no sé qué, pam, pam. ¿Por qué no pude yo estudiar eso aquí? ¿Por qué no pude yo estudiar aquí donde convivo desde siempre, con el pueblo roma algo, un mínimo, una mínima información sobre la gente con la que estoy conviviendo? Que es tan valenciana como yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay en la educación, no digo una educación especial para el pueblo gitano, no, digo una educación para toda la ciudadanía, información sobre el otro? Porque si al otro no se le conoce, siempre se le teme. Ya lo decía de Posar, el infierno siempre es el otro. Pero cuando al otro se le conoce, deja de ser el otro, y es el tuyo, con su diversidad, con todo aquello que aporta. Si los medios de comunicación siguen manteniendo esos tópicos, siguen discriminando, siguen sin dar la voz a los roma, no avanzamos. Y si en nuestras escuelas todos los niños y todos los jóvenes no tienen una información adecuada sobre qué es realmente la cultura, el simbolismo, lo que importa, la presencia, la riqueza, la contaminación en el sentido positivo, cultural, de todo, del pueblo gitano, no avanzaremos, mantendremos, continuaremos manteniendo compartimentos estancos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que trabajar para mejorar el estatus en general de los romas? Tenéis por ahí los carteles, nos encontramos prácticamente con los mismos problemas que el resto de la sociedad, pero agravados por la discriminación histórica. Hemos eliminado la discriminación legal. Yo le explicaba a mis alumnos, no se lo podían creer, pero yo le explicaba el texto aquel de la ley de vagos y maleantes, de la época franquista, donde decía claramente que cualquier persona de etnia gitana podía ser arbitrariamente detenida porque ya era, a priori, era sospechosa de haber cometido algún delito. Hemos eliminado la ley, perfecto. ¿Pero hemos eliminado la conciencia que la ley había creado? Seguimos utilizando, y muy valientes las mujeres gitanas con la campaña que hicieron contra la definición de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Hemos eliminado los clichés de nuestras expresiones? Parece gitano, será gitano, ¿no? Hay alguno positivo, ¿no? A veces gitano quiere decir el parlado creativo, pero la mayoría son negativos, ¿no? Si no eliminamos todo eso de la cotidianidad, el haber eliminado la ley no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que trabajar, por tanto, educación. La jornada que dedicamos allí en Bruselas iba sobre todo dedicada a educación. Tuvimos allí a gente de la Comisión de Educación del Parlamento Europeo, porque tenemos que ser realistas. El fracaso en la integración escolar de los chiquillos y las chiquillas gitanas es espectacular. Es horrible, es mucho mayor que el resto de la población y por tanto les estamos frenando una primera entrada a poder asumir
de la ciudadanía de primera categoría. La pregunta es, ¿la educación está preparada para recoger a los chiquillos y a las chiquillas gitanas? Porque a veces, desde el punto de la mayoría, digo, ah, nosotros le damos la oportunidad, ahí está el colegio, ahí está. ¿No? Las cosas no son tan fáciles. Y si queremos mantener la divisa europea, recordémoslo, unidad en la diversidad, tendremos que seguir nosotros en la escuela. Y tendremos que adaptar, y tendremos que dar espacio a esos niños y a esas niñas, y tendremos que darles voz. La educación por un lado, y lógicamente por el otro, el trabajo. ¿Cuál es el porcentaje de paro entre la población gitana juvenil? Monstruoso. Si ya es en esta comunidad valenciana nuestra, en este país valenciano, ya es en el Estado español, el marco de Europa, el paro juvenil y tal, dentro de los colectivos gitanos, la situación es todavía peor. Porque además, las salidas de trabajo informal, etcétera, etcétera, que venían siendo las tradicionales, ya no funcionan y no deben funcionar. Todos tenemos que tener una cobertura laboral, una cobertura social, que un estado de bienestar europeo debe garantizar a su ciudadanía, porque todos contribuimos. Por tanto, en esas dos líneas de educación y trabajo, lo que queda por hacer es muchísimo. Pero vuelvo al principio. ¿Quién es el interlocutor que tiene que saber lo que hay que hacer? Es el propio pueblo gitano. Tenemos que dejar de tutelar las políticas de apoyo desde esa administración que lo sabe todo y que en realidad no deja hablar al afectado. Y eso es algo absolutamente, absolutamente fundamental. ¿Puede la Unión Europea y los organismos europeos ser un camino para esa emancipación del pueblo gitano? Por supuesto, porque las instituciones europeas están para eso. Otra cosa es que funcionen o no. Otra cosa es que funcionen o no. ¿Cómo está en estos momentos en el Parlamento Europeo? ¿Cómo está en estos momentos en el Parlamento Europeo entre las opciones políticas visto los programas de apoyo y las sugerencias de apoyo al pueblo gitano? El Parlamento Europeo es un reflejo de lo que hay en Europa. Está votado por los ciudadanos y las cosas en Europa no van bien. No van bien. Cuando se aprobó estas enmiendas de Soraya Post insistiendo en que el concepto de gitanofobia tenía que aparecer de una forma muy clara y condenarla, toda el ala derecha, extrema derecha del Parlamento Europeo vota en contra. No quieren que figure ese, porque eso ya es reconocer el problema. Y si el problema no lo reconoces, no lo tienes. ¿Ah? De hecho, hace dos meses votamos que los coches, por culpa del escándalo Volkswagen, Volkswagen, los alemanes, que no callan a nadie, los alemanes que son tan de qué, y ahora resulta que nos han engañado. Bueno, pues votamos que las emisiones de los coches diésel realmente no contaminaban tanto como se decía. Se votó en el Parlamento, claro, yo pensé, esto no, yo no puedo votar esto, esto es lo que tiene que decirlo un químico, no yo, el político no tiene que decir si contamina o no contamina. Votamos y punto. Pues entonces, si no entra el concepto de gitanofobia, no existe. Por tanto, los grupos de más hacia la derecha vamos a intentar que no aparezca ese concepto y por tanto no tenemos el problema. Afortunadamente no lo consiguieron. Pero hubo muchas intervenciones diciendo que eso era mentira, que eso ya no pasaba, que la discriminación de los gitanos se exageraba, que realmente no había que hablar de ese tema, porque tal y cual y no sé qué. Afortunadamente lo conseguimos mantener. Pero es verdad que en el panorama actual europeo, ya hemos vivido vergüenzas terribles hace nada, 3 años, cuando se intentó cerrar las fronteras a ciudadanos europeos porque eran gitanos, con lo cual volvemos a marcar categorías étnicas entre la ciudadanía europea, lo cual va contra todos los tratados de la Unión Europea, y por tanto eso hay que denunciarlo y llegar hasta donde haga falta. Por tanto, la situación puede mejorar mucho, por no decir que es preocupante, pero nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos el Parlamento Europeo, tenemos la Comisión Europea, tenemos a una comisaria especial dedicada precisamente para evitar cualquier tipo de discriminación. Y yo me ofrezco aquí a abrir la puerta para mantener una entrevista con la comisaria Jourová. Ese es mi trabajo, estar en el Parlamento Europeo, poner aquella maquinaria a vuestro servicio. Tuvimos una jornada en el Parlamento, preparemos un documento y vayamos a hablar con alguien de la comisión, un grupo pequeño, directamente y decir, mire, esto está pasando y nosotros no queremos que sea.
Europa es nuestra casa, nosotros somos ciudadanos europeos, todos, y debemos exigir la misma protección social, la misma protección laboral en todo el continente y hacerla nuestra. Y si hay que coger el tópico de que los romas son los primeros europeos, lo cogeremos y lo utilizaremos. Porque es verdad, Europa sin cualquiera de las mil pinceladas que constituyen ese gran continente no es Europa, sería otra cosa. Yo soy el copresidente del intergrupo que trabaja con minorías étnicas, minorías nacionales y lenguas minoritarias de Europa. Nos reunimos en Estrasburgo todos los jueves de la sesión, un jueves por la mañana al mes, y recibimos a grupos muy diversos. Hemos recibido a grupos de la minoría húngara que está en Rumanía, a grupos de la minoría húngara de Eslovaquia. Hemos recibido a vascos, gallegos, valencianos, catalanes, corsos, bretones. Hemos recibido a los turcos que viven en Grecia. Aún no hemos recibido a ningún grupo de rock. Así que ahí está la puerta abierta para ir a la sesión de Estrasburgo y explicar en el grupo problemas culturales, la desaparición de la lengua, qué está pasando, sobre todo en España, en el sur, donde esa preciosidad, esa gran riqueza cultural y lingüística se ha perdido prácticamente, donde el romano prácticamente quedan unas palabras, pero se nos ha, lo hemos perdido y eso nos enriquece. ¿Qué está pasando con otras muestras de la cultura y qué está pasando sobre todo con la discriminación del día a día contra el pueblo romano? Europa es el espacio, el Comité de Peticiones de la Unión Europea, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Yo estoy dispuesto a daros la información sobre cómo utilizarlo cada vez que haya alguna discriminación, cada vez que haya algún derecho fundamental vulnerado, alguna normativa europea que no se mantenga. Inmediatamente el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se presenta, se puede presentar desde aquí, y si la petición se admite, y ese es el trabajo de los parlamentarios, presionar para que se admita, os invitarán a ir allá y a defender en un tribunal dentro del Parlamento vuestra posición. Y no hay que tener miedo de utilizar eso. A veces la ciudadanía vemos como si en Europa las cosas están muy lejos, se trata de una gente muy preparada, con una relación. Hay parlamentarios europeos que son auténticos ánimos. Hay un señor, un parlamentario europeo, que dice que las mujeres no deberían votar porque son seres que deben ser tutelados. A mí no me preocupa ese señor, me preocupa que le han votado. Me preocupa que le han votado, que ha sacado tos de un partido de Polonia. Por tanto, hay mucho que trabajar. Cuando vemos a, yo estoy también dentro de la Comisión de Mujeres e Igualdad. En la Comisión de Mujer, cuando tratamos sobre los grupos vulnerables, llegamos a conclusiones muy problemáticas. El grupo más vulnerable de toda Europa en estos momentos son las mujeres rom. Es el grupo más vulnerable de toda Europa. Y por tanto, hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar. Y mi papel no es otro que el de ponerme a vuestra disposición, igualmente que cuando puedo. Les echo una manita a los amigos de Maranatá. Todos vosotros me tenéis a vuestra disposición. Y yo me callo. Acaba de llegar una persona que sabe mucho y estas cosas imponen. Muchísimas gracias. No te vayas porque Nazareno Ward, antes que nada, porque también quería comentar una cosa, Nazareno Guarnieri, Italia, quiere formularme una pregunta. Sappiamo che la direttiva 43 del 2000 del Consiglio d'Europa. Sappiamo che la direttiva 43. Posso capire italiano? Ah, non c'è problema. Ah, la direttiva 43 del 2000 del Consiglio d'Europa in molti stati è scarsamente applicata. Per esempio, l'Italia ha nominato l'UNAR, che è di nomina governativa, che dovrebbe controllare il governo, e il controllore che controlla il controllato. La stessa cosa accade anche in alcuni altri stati. Non è forse il caso, per contrastare veramente la discriminazione,
di rivedere quella direttiva, la direttiva 43 del 2000, una. Perché poi per contrastare la discriminazione occorrono atti politici concreti. Un altro elemento, e poi finisco, sappiamo che un'altra questione importante per noi Rom è la partecipazione attiva, ma la partecipazione attiva meritocratica. Spesso il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea, su questo tema predica bene e razzola male, perché invita gli Stati membri a attivare la partecipazione attiva, ma lei non fa nulla. Allora non è il caso che dalla Commissione Europea, dalle istituzioni europee uscisse fuori una direttiva, una raccomandazione, una risoluzione che impegnasse verso, e qui dico un termine molto specifico, una partecipazione attiva e qualificata del Rom, specifica ma non esclusiva, per evitare la ghettizzazione. Se riusciamo a fare queste due cose, forse iniziamo veramente a mettere dei paletti per contrastare quella violenta discriminazione. Io in Italia ho fatto due o tre cause per la discriminazione razziale: una bambina rifiutata in una palestra, il giudice non ha condannato quel gestore della palestra e abbiamo dovuto pagare anche le spese, perché la legge è limitativa, non risponde alla direttiva europea. Allora non è il caso di intervenire su queste due aree, partecipazione attiva e qualificata, specifica e non esclusiva, è una rivista oppure un controllo sugli Stati membri sulla corretta applicazione della direttiva 43. Grazie. Ma non ho contestato in italiano, non parlo italiano, posso capire ma non parlo. Traduce lui. Al rispetto della direttiva, sto totalmente d'accordo, nel senso che la direttiva... El problema de la directiva es precisamente la aplicación de la directiva, que recae en los mismos estados que no la quieren respetar. ¿Qué armas tenemos para que esa directiva se aplique bien? Bueno, todo se complica, porque hay que ir a los tribunales, hay que ir al tribunal de Estrasburgo, todo se hace largo, pero también tenemos la pregunta parlamentaria y tenemos tenemos el Parlamento Europeo, hay tres patas en Europa. Tenemos la Comisión, tenemos el Consejo Europeo y tenemos el Parlamento. Y el Parlamento es donde con más facilidad puede llegar el ciudadano. Y a través del Parlamento nosotros podemos presentar preguntas orales que obligan a los responsables de los estados a venir al Parlamento y a hablar allí. Y nosotros podemos hacer una iniciativa en el sentido de llamar a las autoridades italianas y decir, oiga, usted no está respetando esta directiva. Podemos intentar presentar una pregunta oral para que se responda en el Parlamento. Y me consta que Soraya Post, la diputada sueca, Roma, está trabajando para presentar una pregunta oral y que venga el comisario a discutir de esto, ¿no? Y al respecto de la participación activa, eso está claro, tienes una participación real, no una participación tutelada. Y ahí yo creo que uno de los espacios para poder trabajar es el Consejo Económico y Social de la Unión Europea, donde sí que pueden entrar con más facilidad interlocutores que representen a la sociedad civil, y lógicamente las asociaciones Roma ahí tienen que ser admitidas. Yo lo veo como una forma más rápida de poder acceder a un espacio de diálogo europeo. Ana Dalila de Colombia quería también formularte una pregunta. Sí, sabemos que hay la estrategia 2020, entonces ¿cómo hacer para que realmente esa cuestión de base de la población rom gitana pueda estar dentro de ese marco de 2020 sin tener la necesidad de que hayan unos estamentos ya tenidos en cuenta por el gobierno, por decir, el estamento gitano queda acá, el aparato queda acá para que haya esa representatividad con el gobierno? Entonces, ¿cómo hacer para que esas estrategias y todo esto también llegue a las bases y a otras organizaciones que no tienen ese acceso, que de pronto sí está dentro de ese aparataje estatal? Esa es la clave del problema. El hecho de que muchas asociaciones no se sienten representadas por el aparato institucional que dice representarlas. Es lo mismo que acaba de comentar el compañero y que yo señalaba al principio.
la participación real y genuina de las asociaciones Roma de base dentro de las políticas que tienen que dar. Yo creo que dentro de lo que es la estructura europea, la forma más fácil es acceder al Consejo Económico y Social de la Unión Europea. Sí, creo que eso es lo más fácil. Si en el Estado se encuentra un problema, si realmente en el Estado un grupo encuentra que no tiene representatividad, puede intentar ir a ese otro estamento. Es que se mandaron las preguntas, tampoco tengo mucho tiempo, por favor, sed muy breves. Marcel, te lo ruego. Marcel es el siguiente representante de Francia. Sí, el siguiente de Roma, de la Universidad de París. Y quisiera saber cómo proceder, cómo lograr de reemplazar en el discurso europeo los estereotipos falsos. Digo falsos, porque hay también estereotipos verdaderos, justos, que no me molestan. No me molestan mucho. Es una etapa. Pero reemplazar los estereotipos falsos de los discursos europeos por elementos científicos y aprobados y conocidos. Porque conocemos lo que dicemos, pero hay una voluntad, lo veo desde muchos años que colaboro con el Consejo de Europa o otras instituciones así, hay una voluntad de permanecer en la posición de los tipos falsos. Eso es algo muy importante, creo, para la base. Si construimos en base de estereotipos falsos, no podremos lograr ningún éxito. Y en eso, ¿cómo usted puede ayudarnos? Yo he comentado, el tema de los estereotipos es probablemente el primer punto de lucha para cambiar la percepción por parte de la sociedad. Ahí tenemos un problema, yo creo que es fundamental, que son los medios de comunicación. Que es el problema al cual yo, sinceramente, no voy a engañarle, no sé muy bien cómo enfrentarme. Yo me he enfrentado, cuando era profesor de periodismo en la Universidad de Valencia, nosotros teníamos un seminario sobre emigración, cómo tratar los emigrantes, un seminario sobre minorías, especialmente sobre los Roma, y además tenían periodistas gitanos o activistas gitanos y explicaban a los alumnos dónde estaba el estereotipo, lo que se tenía que utilizar. Presentábamos el informe anual sobre discriminación en los medios de comunicación. Pero eso es un trabajo que también puede hacer la Comisión Europea. Básicamente la Comisión Europea en el área de educación debería hacerlo. No quiere. Debería hacerlo. Otra cosa es que no quiera. Debería hacerlo. ¿Cómo podemos ayudar? Nosotros hay un grupo de un intergrupo de apoyo y de lucha contra la discriminación de los Roma en el Parlamento Europeo. Y se hacen actividades, se hacen seminarios, se convida a diversos expertos para ir haciendo una lucha de gota a gota. Pero si los medios de comunicación y las universidades continúan lanzando esa imagen estereotipada, el problema es muy grande. El Parlamento Europeo puede hacer su trabajo. Me disculpe, hay también activistas Rom, hay también periodistas Rom, que venden sus estereotipos, diciendo que no son estereotipos. Repito toda la historia con el Rajasthan, con España y todo eso. Era mi ponencia de ayer, puedo compartirla con usted. Hay un mecanismo adentro que es muy conocido, no es ningún secreto, conocemos, pero al frente sale el centro viejo del siglo XVIII con nuevas decoraciones, pero no es la verdad. Y es lo que intento hacer, cómo reemplazar eso por otro de valor intelectual, de valor de ciencia científica, con que no es ni peor ni mejor para la política de Europa, solo que es la verdad. Sí, es muy complicado, no, me gustaría decirle cuál es la solución, pero no veo otra solución que ir picando piedra poco a poco, cada uno en su campo. Hace 40 años que pico. 40 años que pico. Bien, por favor, yo sé que nos podemos extender demasiado. Solo voy a dar paso a dos muy breves, por favor, que está preparado.
también Ochita, luego está Carlos Muñoz, Ochita Pau, pero muy breve. Que funciona en Alemania y en Inglaterra, que son dentro de la, del marco europeo, para las familias que necesitan, porque siempre se pone enfrente la educación. ¿Cómo estos dos países han puesto en marcha este proyecto de sostener a las familias para que puedan escolarizar y no abandonar a los niños para el colegio? Darle una ayuda, ¿no? Y facilitarle, pagarle la mitad de las casas y todo esto. Que las familias están previstos para que matricule a su niño y tiene recursos. Pero en España, en otros países, ¿por qué no se pone esto en marcha y se queda tantos fondos europeos que se queda también allí y no llega nunca a los gitanos? Esto es el problema de los gitanos europeos. No le puedo decir la razón, porque yo no estoy en la toma de decisiones aquí, ¿no? Pero bueno, le puedo decir que no es la primera vez que lo oigo, que los fondos no llegan a donde deberían, ¿no? No le puedo decir otra cosa, pero está claro que si hay alguna prioridad es la educación, y eso lo tenemos todos muy presente, ¿no? Pero... Bien, me había olvidado, me vas a perdonar, Aldo, es de Alemania, estaba hablando antes que tú, Carlos, perdón un segundito, pero muy breve, ¿eh? Racismo. confianza. Exacto, confianza. Claro, tú eres de casa, el otro viene de Múnich. Un tema, solo una aclaración y una pregunta. Una aclaración es fijar que el problema en los medios de comunicación social, para mí y creo que para muchos, es los dueños de los medios de comunicación social. Es un punto. Solamente marcarlo. La pregunta es, ¿hace alguna diferencia el ocupar el espacio o esa puerta que usted ha dejado abierta para los Roma? ¿Se hace alguna diferencia en las presentaciones por país o por comunidad europea de Roma? Es decir, si hubiese una plataforma de asociaciones Roma europea y esa golpeara la puerta, ¿hace alguna diferencia o la ponencia tiene que ser por país? Muy bien. Al respecto de los medios, totalmente de acuerdo, pero yo también exijo responsabilidad al periodista. Ya sé que los medios hay presión del poder y que uno trabaja para quien le paga, pero también es verdad, yo he sido periodista y he trabajado en diversos medios, también es verdad que muchas veces el periodista se autocensura y elige el medio, el tener los mínimos problemas. Y un periodista debe ser una persona crítica, si no, no es un periodista, es un propagandista. Y no solo los periodistas. Y por supuesto, obviamente, una confederación europea, la asociación de Roma, con una presencia potente en Bruselas, que toque a la puerta, tendrá muchísima más fuerza. Hay que estar en Bruselas. Yo llevo solo un año y poquito de eurodiputado, pero hay que estar allí para todo, para cualquier cosa. Hay que estar allí y hay que tocar todas las puertas y hay que convertirse en lobby. Sí, y un lobby es un grupo de presión. Hay lobbies buenos, lobbies malos. Depende de lo que presione, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Agricultura y conmigo vienen a verme los sindicatos agrarios, las cooperativas y Bayer, que quiere vender pesticidas, quiere vender fertilizantes y no le gusta lo que voto. Entonces viene y intenta convencerme. Y eso es un lobby. Y hay que estar ahí, y hay que hablar con todo el mundo. Hay que hablar con la señora Le Pen. Hay que ir allí y esperarla. A la salida del pleno, oiga, ¿usted qué está diciendo? ¿No? Y hay que hacerse fotos allí y hay que hablar con los diputados húngaros. Y con Sabia Albiol. Hay que ir y hablar con ellos. Sí, señor, y un amigo, claro que sí. No es muy que estamos. Carlos Muñoz. Ha quedado claro, ¿no? Pues, como me ha dicho, me llamo Carlos Muñoz, vengo de Madrid. Y me gustaría preguntarte, has dicho que por primera vez se ha tipificado el delito de gitanofobia, ¿no? Yo quisiera preguntar, o sea, si no es, si se considera delito,
¿qué tipo de castigo, llamémosle así, se impartiría a la gente que emitiese la gitanofobia? Y en el caso de que el infractor fuese los estados, ¿se prevería la expulsión de la Unión Europea de esos estados, llámese Francia, llámese Italia, que es lo más cercano que tenemos? No se ha tipificado como delito, por desgracia. El Parlamento Europeo no puede hacer eso. Aparece ya en un texto del Parlamento, en un texto oficial, definido que hay un problema en Europa que es la gitanofobia, que consiste en el odio a gitanos solo por el hecho de ser gitano. Y que es específico. Es un delito de odio, pero este es específico a una comunidad. Es lo mismo que la violencia es la violencia, pero la violencia contra las mujeres es específica. Y es, por tanto, un problema especial y hay que tratar de una forma especial. En este caso es lo mismo. A partir de ahí, lo que yo creo que hay que hacer es avanzar e incluir esa gitanofobia, esa figura legal, en las legislaciones. Para que la pena sería semejante a la exaltación del nazismo, o a la xenofobia, o tal. O sea, serían penas de prisión. Y cuando un Estado ejerciera eso, podría aplicarse el artículo, ahora no me acuerdo el número de artículo que está previsto en el Tratado de Lisboa, el que se puede intentar suspender a un Estado de su pertenencia a la Unión Europea. Se estuvo a punto de aplicar cuando Sarkozy dijo aquello de cerrar las fronteras para los rojos. Y en Italia, pero no, eso es algo que es imposible. No se aplica, sí, claro. Eso es verdad. Todavía seguimos siendo ciudadanos, aunque esté ese artículo ahí, todavía seguimos siendo ciudadanos de segunda. Pero el hecho de que la única cosa, y eso es algo a lo que hay que cogerse, la única... lo que se llama la práctica también. El único elemento que ha hecho que desde la Comisión Europea se advierta a un Estado con la posibilidad de expulsarlo ha sido la gitanofobia. Lo cual implica que es un problema muy serio, que es un problema muy grave y que por lo menos simbólicamente Europa respondió. Ahora tú me dirás, simbólicamente, porque yo sé que eso no va a llegar. Es verdad, falta que eso se complete. Pero el hecho de que aparezca tipificado es ver la botella medio vacía o medio llena. Necesitamos ir más allá y que eso tenga un cuerpo jurídico, por supuesto, legislativo e incluso penal. Por supuesto.